En lo particular me remito a esta fecha por su importancia, ya que en este 2008 se llevaron a cabo diferentes reuniones con integrantes del ayuntamiento, así como con la dirección de transporte, en el cual eran asuntos, se discutían los asuntos sobre las cláusulas del título de concesión y la ampliación de dicha prórroga. Me voy a permitir mencionar alguna de estas cláusulas para que podamos ver todo el asunto que no se ha llevado a cabo en estos 10 años. Número 1. Los concesionarios están obligados que dentro del mes de enero del 2009 deberán constituir una empresa, mismos que los obliga a combinar los recursos, los esfuerzos para la prestación de servicio público de transporte. Esta empresa tendría carácter de sociedad anónima en los términos que indica la Ley General de Sociedades Mercantiles. Número 2. Los concesionarios crearán un fideicomiso en el cual mensualmente deberán destinar en dicho fideicomiso el 20% de sus ingresos acumulados que se generen en la prestación de los servicios en sus respectivos vehículos. Los recursos de ese fideicomiso serían destinados exclusivamente para la infraestructura vial en el municipio. Número 3. Los transportistas se comprometieron a crear un nuevo sistema de movilidad en Benito Juárez que se denominó MoviBus. Dicho sistema funcionaría con rutas troncales y rutas alimentadas. Y número 4, los concesionarios están obligados a actualizar constantemente su flotilla vehicular. Ahora bien, a 10 años de que se les otorgó por el ayuntamiento esta prórroga, y aparte que las cláusulas del título de concesión están obligadas a cumplir, los panistas de Cancún nos preguntamos, ¿cuál de estos 4 puntos se han llevado a cabo? La respuesta es ninguno.